Buena gente, ¿cómo están? Soy Dani Locke y en el día de hoy les traigo un video que quería hacer hace mucho tiempo, que es un video sobre cómo poder utilizar de la mejor forma o la forma más eficiente las hand traps en el meta actual. Tenemos varios arquetipos de los cuales vamos a hablar y les soy sincero, quería hablar de varios más. Hay algunos que no llegué a armar porque, bueno, nada, por el tiempo en el que quería sacar el video y el tiempo que lleva la edición, la creación de estos templates y todo lo demás. Vamos a estar hablando de los más importantes, pero algunos que realmente me interesaba hablar, como Flounder, Dragon Link, han quedado afuera. Los considero por ahí un poco menos relevantes que algunos de los cuales vamos a estar hablando. Pero sin embargo, bueno, quizás en otro momento, con más tiempo, pueda armar otro video sobre eso. Sin embargo, vamos a enfocarnos ahora en lo nuevo que está llegando al meta. Y me parece que arrancar por Tribrigade es un buen punto de base. Porque Tribrigade justamente es un tema un poco complicado, porque por lo general tiene dos variantes, de las cuales podemos ver. Es la variante con Enforcer y la variante con Mercurier. Probablemente sea más popular de Mercurier. Hay un tema acá. Enforcer es una carta de mucho mayor impacto que Mirror Shade o incluso que el Endboard que suele tener la variante de que juega todo el Engine Branded, ¿no? Y es más interesante para analizar Tribrigade, porque primero lo que tenés que hacer es descubrir cuál de estas dos variantes está utilizando. La forma en la que lo vas a hacer probablemente es primero porque van a tratar de usar el efecto Equip para enviar a Mercurio del cementerio. Entonces, ¿qué cartas tenemos acá? ¿Con qué hand traps vamos a estar trabajando? Ogre no la puse porque no es tan buena en este matchup. Dicrow puede ser buena, pero en casos medio específicos, cuando sabes que tienen más o menos en la mano y que si le sacas un guerrero bestia o algo así para removerlo del cementerio, los decimás. Pero la verdad que no son tan generalmente buenas. Y Ogre se está usando un poco menos en este formato. Entonces, una cosa antes también que tenemos que hablar es que es un mazo complicado al cual tirarle hand traps, porque mainea 3 gamas y 3 triple tactic talents, así que asuman ese riesgo a la hora de tirar las hand traps, salvo que tienen impermanence, ahí están perfectos. Así que vamos a hablar de la primera, Ash Blossom and Joyous Spring. Esta por lo general se la vamos a estar tirando al fractal porque es uno de los pocos targets a los que le molesta. También se puede tirar al Nerval una vez que Fractal busca, tiramos Fractal, enviamos a Nerval y ahí le podemos tirar a Nerval. El problema es que si tiene cualquier tipo de otro Tribrigade en la mano, ya puede jugar con eso porque hace normal, no sé. Incluso supongamos que robó un Keras, remuevo 2, queda Bearbroom, hace Link 3 y añade un Revolt. Después, entonces por eso por lo general tirarse al fractal es lo mejor, porque no dejas que generen el cementerio. Hay que tener cuidado, como digo, en esos casos podés comerte tranquilamente un gamma y bueno, perder. Y otra cosa que hay que tener cuidado, y que también es un buen target, no lo puse acá, pero es un buen target, es si estás jugando la versión Branded. La Branded Fusion es un buen target de Ash. El único tema que tiene es que por ahí te la pueden utilizar para baitear. Pero es así, o sea, tampoco le vas a sacar mucho value porque en su turno, cuando si resuelve un revolt, van a encadenar las cadenas de forma tal que tu Ash no los moleste. Así que Ash, por lo general, el mejor de los casos es el Fractal. Pero como digo, es muy difícil tirarle hand traps a Tribrigade porque tiene 6 cartas que te pueden destrozar. Después, vamos a estar Ghostbell, nos vamos a estar guardando para Tribrigade Revolt. Si estás jugando la versión de Enforcer, mucho mejor, mucho mejor. También nos podemos guardar la Bell para el efecto Enforcer, pero por lo general tiene más impacto la Revolt. Pero si estás, lo que tiene la versión de Enforcer es que no termina en Apolusa, por lo general. No te dan los números y necesitas realmente enviar al cementerio a Bearbroom con Enforcer. Así que no terminas en Apolusa, por lo general termina en Revolt seteada y Enforcer, y quizás el Double Dragon Lord si está muy muy bien parado. Así que si está contra esa versión, Ghostbell es una carta excelente. Si no, va a ser un poco más distinta
Porque la otra versión, por lo general, incluso la que juega con Mirror Shade, si el jugador es bueno y no abrió una mano donde sí o sí depende de la fusión, probablemente no baje Mirror Shade para poder jugar alrededor de Super Poli. Entonces probablemente deje una Polusa y Revolt, y si abrió muy bien al Double Dragon Lords, y con eso va a estar todo. Entonces, en ese caso, la Ghostwheel and Haunted Mansion no va a servir tanto contra la Revolt, salvo que logremos baitear antes las negaciones de Apolusa, o que lo haga en la misma cadena, ¿no? Que active Apolusa, Revolt en la misma cadena, y ahí podemos encadenar Ghostwheel and Haunted Mansion. Y después tenemos Infinite Permanence y Veiler. Como ven, acá solo Impermanence. Lo que nos conviene, la verdad, muchas veces es guardárnoslas para nuestro turno para negar a Polusa, si está jugando la variante de Mercurier y no está bajando Mirror Shade. También guardarla para Mirror Shade no es malo, porque bueno, es un removal más. El problema de Mirror Shade es nada, que puede romper todo en la entry. Pero Effect Veiler no podrá activar nuestro campo. Estamos acá para... Yo me la guardaría para Plant Verte Anaconda. Más que nada, o sea, en cualquiera de las dos versiones, como digo, es muy difícil que la mayoría de los jugadores buenos Tri-Brigade que juegan la versión de Mirror Shade tratan de no bajarlo en el primer turno, salvo que sea necesario. Salvo que, no sé, haya... logré invocar dos Tri-Brigade y los dos hayan comido una hand trap y no tengan suficiente para descartar en mano con Verbrum. Ahí solo supongo que irían Anaconda y tirar la fusión. Igual, sin embargo, la juegan porque es una necesidad, pero por lo general van a tratar de no hacer eso. Los que juegan la versión de Enforcer obviamente lo van a hacer, y ahí es esencial Veiler. También para la otra es esencial Veiler para verte Anaconda, pero es menos útil. Y si no, a cualquier bicho que haga la normal summon Veiler, eso tiene que ser así, porque no tiene el beneficio de poder guardársela como Infinite Impermanence para Apolusa. Usarla para cualquier bicho que haga normal summon. Hace normal summon Cat, excelente, Veiler. Hace normal summon Tri-Brigade, cualquier Tri-Brigade. Ahí esperamos por lo general a que activen el efecto, que paguen el costo, salvo que tengan a Mercurier, no es lo mismo. Ahí por lo general esperamos a que paguen el costo, y ahí encadenamos Effect Veiler. De esa forma lo frenamos bastante. Si tienen extenders, bueno, tienen extenders, pero es la mayor cantidad de jugo que le van a poder sacar a un Veiler. Esto es básicamente cómo está cubierto el matchup contra Tri-Brigade, las dos versiones, tanto Destroyer Phoenix Enforcer y Mercurial. Muy bien, y después tenemos Despia, que este es uno de los mazos más nuevos que se está utilizando, y me parece que es muy importante saber bien a qué tirarle las hand traps. Y lo primero que voy a decir es no usen los Veilers ni Impermanence con el Aluber. Este es un mazo que hay que tenerle mucho cuidado, hay que estar muy atento al cementerio, todas las cosas que tiene el cementerio a la hora de tirarle hand traps, porque muchos están jugando uno de Comedy. En Comedy básicamente puedes tributar para que entre Special, y de esa forma puede negar, o sea, no negar, puede hacer que pierdan el target Veiler, Impermanence, etc. Así que nada, bueno, lo primero que vamos a hacer es Infinite Impermanence y Veiler no se las vamos a tirar al lugar. No por esto que puede esquivar ni nada por el estilo, aunque también podría ser. Sino más que nada por el hecho de que lo que va a buscar después, hay mejores puntos donde uno le puede tirar, ¿no? Porque vos, al lugar de Jester of the Despia, supongamos que busca, no sé, campo, o que busca la Branded Fusion. Y no tenemos Ash, porque si no nos lo guardamos para la Ash para la Branded Fusion. Tira Branded Fusion, resuelve, y baja Albion o Lubelion, dependiendo. Y ahí a esos le vamos a tirar el Veiler y la Impermanence. Salvo, y acá es un riesgo que hay que tomar a veces, que Aluber haya buscado Branded Loss porque ya tenían Branded Fusion en la mano. Ese es un riesgo que ustedes tienen que tomar. Las chances son, por lo general, de que no sea el caso. Si por algún motivo su oponente activa Branded Loss como primera cosa y después activa el efecto de Aluber, ahí sí, tiran el Impermanence, porque no van a poder utilizarlo
tanto como en Albion como en Lubellion, porque esos son efectos cuando son invocados de forma de fusión. Entonces, como está en la ventana de fusión, salvo que justo hayan tenido ustedes seteado otra cosa, pero eso es otro tema. Como está en la ventana de fusión, no van a poder activar estas hand traps por Branded Lost. Así que tengan eso en cuenta, pero por lo general lo más conveniente es guardársela para Albion de Branded Dragon o Lubellion. Después, pasemos a las cartas que interactúan con el cementerio, y esto es muy, muy, muy interesante. Más que nada porque la mejor disrupción que tiene el Branded hoy en día es Branded in Red. Todos los monstruitos tienen algunos efectos del cementerio que los hacen molestos, pero Branded in Red es una carta excelente, te deja fusionar en el turno de tu oponente, bueno, en realidad en cualquiera de los dos turnos, pero por lo general es su mayor fuente de disrupción. Entonces, salvo que su oponente tenga Branded Branded Lost, siempre la Ghost Bell va a Branded in Red. Si no, no pueden, porque Ghost Bell niega la activación, no niega efecto ni nada. Entonces, la interacción que tiene con Branded Lost es que no deja ni que se active. Por lo tanto, si no está Branded Lost, siempre vamos a tirar Ghost Bell. Y después, Diddy Crow también lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar al target que haya seleccionado Branded in Red. ¿Por qué? Porque esto hace que Branded in Red no pueda resolver. ¿Cuál es? Acá hay una pequeña ventaja y desventaja, ¿no? Tenemos, la ventaja es que Ghost Bell no va a generar pluses, porque Diddy Crow remueve, como saben, remueve por efecto a la carta que seleccionamos, ¿no? Eso hace que Branded in Red no resuelva, lo cual es excelente para nosotros. Ahora, por lo general, Branded in Red va a estar tratando de añadir Despian Tragedy, que cuando es enviada al cementerio por efecto, o cuando es removida por efecto, busca. Entonces, Diddy Crow, si nuestro oponente activa Branded in Red seleccionando Tragedy, nosotros tiramos Diddy Crow seleccionando Tragedy para que no queremos Branded in Red, que sigue siendo una buena jugada, nuestro oponente va a obtener una búsqueda de Diddy Crow. Sí, ocasionado por Diddy Crow removiendo a Tragedy. Ahora, ¿eso justifica usar a Bell sobre Diddy Crow? Esa es una decisión que tienen que tomar ustedes. El tema es que, quiero que tengan toda la información. La ventaja es que Ghost Bell niega la carta definitivamente. La ventaja es que no la podemos activar frente a Branded Lost. Sin embargo, ambas cartas son muy buenas contra el mazo, porque una búsqueda no es tan grave como que bajo un Guardian Quimera robe dos cartas, añade, y es también por el Tragedy, por ahí que hasta revisa una fusión con otro, después destruís dos al oponente, se entiende, ¿no? Por lo tanto, estas dos cartas son muy buenas en este matchup y siempre las vamos a abordar para el Branded in Red. Y después, Ashba, la Branded Fusion. Ya está. Salvo que su oponente por algún motivo solo tenga dos cartas, hermano, y una sea la que mete Special descartando. Que incluso así yo creo que se la guarda. Sí, incluso ahí te la guardás. La última, si ves que descarta y si trae un Aluber, se lo tirás a eso. O sea, la Branded Fusion es la mejor carta del mazo. Por eso, no sé si vieron el video, probablemente lo vieron, el deck profile de Andrés Torres. Dice que, como sabía eso de su oponente, trataba de jugar siempre sin ella. Pero a su vez, uno no puede estar pensando que su oponente va a estar jugando sin su mejor carta. Así que lo mejor que pueden hacer por lo general es guardarse para Branded Fusion. Si su oponente con Aluber termina añadiendo el campo y haciendo jugadas con eso, es un riesgo que tiene que tomar. Detalle, no lo puse acá, pero obra al campo cuando quiere hacer el efecto de polimerización. Y una cosa que me olvidé, recuerden que tanto el efecto de Albion como el de Titaniclad, como el de ahora me sale, creo que es Brigandine, o el de los 3 Brigades, son efectos que triggerían en la end phase. Entonces, si ustedes tienen Diddy Crow, pueden activarlo en, no sé, la main phase 2 o cuando le paso a la main phase 2 para removerlo, y esos efectos no van a poder resolver, a diferencia de Mirror Shade, que tira efecto cuando deja el campo. Muy bien, y pasemos a Eldritch. Y yo sé que por ahí es un poco confuso, hay un montón de cosas, porque hay muchas variantes de Eldritch.
Y de hecho estoy viendo que, bueno, en este gráfico la verdad que no me entraba ya, ya más nada. Así que voy a empezar hablando de algunas cositas que no van a estar acá en el gráfico. Para la variante Cybers de Eldritch usamos siempre Pelp en el Dotscaper o en el Firewall Guardian. Esto, ahí está, bien, esto se quedó. Usamos Bell o Diddy Crow siempre en el Dotscaper y en el Firewall Guardian. Listo, eso, grábenselo. Esa es para la variante que Eldritch, que utiliza todos estos links, que básicamente en realidad es un link que te baja a Scythe y Anaconda. Y bueno, eso nos deja en Forcer, ¿no? Nada, esos son combos de una carta muy poderosos y después tienen todo el motor del Lich atrás. Pero bueno, eso que lo quería hablar primero porque no está acá. También es muy importante para mí hablar de la fusión de Branded, perdón, de la versión de Branded, porque no solo tiene acceso a 3 Branded Fusion, que eso les da, sino que con Heavenly Lord of the Sky Prison tiene acceso a esta carta durante su tercer turno y eso les permite seguir jugando. Entonces quería cubrir esta versión porque la verdad me parece muy buena. Entonces, la Ash no la vamos a abordar. O sea, lo bueno de Eldritch, en realidad, si ya sabes que estás jugando contra ellos, es que no tenés la necesidad de estar adivinando si te guardás mucho la Ash. O sea, si tienen Branded Fusion, la van a tirar en su turno. En el primer turno, aunque sea, no te van a activar un Eldritch, un Scarlet Sanguine al mismo turno. Eso es una de las cosas buenas. Vos ves Branded Fusion, vos le tiras Ash. Sabes que, bueno, en alguna versión estás jugando Gamma, eso podría llegar a ser doloroso. Pero Branded Fusion, Ash a Branded Fusion. Y después, cuando ya está más avanzado el juego, aunque sea en tu turno, quizás si tenés una Ash, siempre al Scarlet Sanguine. Me parece bastante básico. Después, Ghost Bell and Haunted Mansion. Me olvidé de decir una cosa que lo voy a decir después. Ghost Bell and Haunted Mansion es muy buena para Scarlet Sanguine, para Joaquero y para cualquiera de los dos dragoncitos. Infinite Impermanence, si estás jugando la versión que utiliza todos estos links, cybers y todo eso, van a estar utilizando Verte Anaconda. Se la guardan para Verte Anaconda, eso es más importante. Y después, para la versión Branded, Lugellion y Albion son sus targets principales. Eldritch no tiene demasiadas jugadas complicadas, por lo tanto no es tan difícil saber a qué tirarle, pero sin embargo hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, y ahora vamos a estar hablando del mazo Paste. Este es un mazo relativamente complicado porque puede forzarte a utilizar varias hand traps a tiempo, que es una de las diferencias que tiene con el Eldritch, lo justo lo que hablábamos. Primero lo que quiero hablar, Token Collector, ni bien puedan la tiran, es un excelente naipe contra este mazo. Y lo bueno, recuerden la recursión que tiene desde el cementerio, eso es clave. Después, tenemos algunos temitas acá. Impermanence y Veiler, si tienen una sola hand trap, por lo general las va a recomendar. Lo más recomendable es guardárselas para la Anaconda. ¿Cuál es el problema? Que a veces nuestro oponente va a abrir con acceso al rito de Aremesir. Si tienen una sola hand trap, entonces medio que Effect Veiler es una carta medio muerta, porque básicamente lo único que va a estar haciendo es baitear una negación. Pero bueno, si están jugando la versión Synchro, que es la más probable, la más utilizada, entonces guárdensela para la baronesa y se lo pueden tirar en la end phase, y de esa forma van a estar lidiando con una negación menos en su turno. Mientras que si la tienen en su turno, si tienen Infinite Impermanence, se la pueden guardar para tirarla en su turno y tratar de lidiar con otras cosas. Sin embargo, una sola hand trap, si su oponente abrió acceso al rito de Aremesir, medio que ya está. Si tienen una sola hand trap, por eso siempre digo, mejor guardárselas para tratar de, siempre y cuando no hayan abierto con esto, siempre es para la Verte Anaconda. Puede ser muy tentador tirarse a la Magician Souls, y puede ser,
Pero esto más que nada es recomendable cuando tienen una Ashe y otra Hand Trap. Por lo general tirarle la Ashe a Magician Souls y después Infinite Permanence a la Anaconda. Pero también si tienen dos Veilers, dos Anacondas, perdón, dos Impermanence, pueden hacer esto también. Porque a veces, bueno, justamente con Magician Souls pueden robar un Call by the Grave si están jugando Designator o una Hand Trap o Triple Tactics Talents o la Fusion Destiny, etc. Si tienen dos Hand Traps ahí, sin problema. Y Crystal Hellkiss Fibrax es una carta muy molesta a la cual si le puede tirar una de estas está bien, pero como digo, por lo general esto es para los casos donde tienen más de una Hand Trap. Si su oponente arranca con, no sé, Ritual Aramecir y no tienen a la Ashe para frenar la búsqueda o la hora, que ya vamos a llegar a eso, estas cartas están medio muertas, solo traten de utilizarlas para baitear la negación de Baronesa, eso es lo mejor. Más que nada porque por lo general en ese combo utilizan al grifo para hacerla a la baronesa y la baronesa solo puede negar una vez mientras está boca arriba, no es una vez por turno. Entonces esperan y ahí tiran Veiler al final del main phase 1. Bien, después tenemos Ashe. Ashe es una carta muy versátil y acá yo les voy a... Yo puse Water Enchantress of the Temple. La voy a dejar ahí porque es más o menos buena, pero la verdad que no es tanto. ¿Por qué? Porque estás tomando dos riesgos al tirarle Ashe a Water Enchantress of the Temple. Uno de esos riesgos es que tu oponente tenga gamma. Que es nada. Por devastador, básicamente perder, porque tiene acceso al Ritual Aramecir y tienen a gamma y a omega. Y la otra es que tengan a Ritual Aramecir en la mano. Entonces, por lo general, conviene guardársela para dos casos: para la Fusion Destiny, que puede ser que tengan, o para Faithful Adventure. ¿Por qué Faithful Adventure? Porque, por lo general, para jugar de forma eficiente en cuanto al manejo de recursos, van a ser normal un monstruo o especial un monstruo. Con eso van a añadir al equipo. Y después van a buscar y descartar el equipo para equipárselo al token. Eso es lo que se suele hacer. Entonces ahí ya controlan un monstruo y ahí podemos tirarle una Ash Blossom bien tranquilos. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay que tener en cuenta que a veces es mejor dejar pasar la Fusion Destiny. En algunas ocasiones, porque algunos si baitean y baitean de la forma errónea, van a tirar Fusion Destiny antes que tirar la Anaconda. La cosa es así. ¿Cómo se baitea las hand traps desde este mazo? Para los que no, por ahí más nuevos no conocen el término, baitear es nada, es tirarle una carnada a tu oponente para que gaste sus hand traps de la forma menos eficiente. ¿Qué hacen estos jugadores? Por lo general hacen todo su combo y al final tiran a Verte Anaconda. El efecto de Verte Anaconda tira la Fusion Destiny y ahí le tiran una Infinite Impermanence o algo así. Y de esa forma, si tienen una Fusion Destiny en la mano, la pueden activar igual. Lo cual, si ustedes están jugando este mazo, es lo que deberían hacer. Deberían tratar de ir por parte de Anaconda, si pueden, si les dan los recursos, y quedarse la Fusion Destiny en la mano. ¿Por qué? Porque justamente se les tira un Veiler y activan Fusion Destiny y tienen Ashe. Ahora, algunos que por ahí no pueden baitear demasiado bien, van a tirar Fusion Destiny muy temprano. Recuérdense que esto limita mucho el acceso al extra deck. Si su oponente tiene, no sé, y esto es una opinión personal. Su oponente tiene 5 cartas en mano, no arranca. Y lo primero que tiene Fusion Destiny, su mazo, el mazo de ustedes debería ser capaz de lidiar con un Enforcer. Si saben que está jugando este tipo de mazo, ¿no? ¿Veis? Si está jugando, no sé, Eldritch, eso puede llegar a ser muy problemático. Pero si está jugando este tipo de deck, tranquilamente pueden tirarle la Ashe porque pueden dejarlo pasar, perdón, porque solo un Enforcer no es suficiente. Sí, bueno, justo tenía seteada, había robado la Scythe y su mazo utiliza el extra deck, bueno, no sé qué decirles. Pero sepan que también es una jugada. Bueno, por eso estaba mencionando que por ahí a veces conviene guardarse Ashe Blossom para Faithful Adventure, porque por lo general llevan a tener un monstruo ahí. Ghost Ogre and Snow Rabbit es excelente contra Faithful Adventure porque remueve un problema que Ashe no hace. Eso significa que el turno que viene no tenés que lidiar con otra salvo que esté jugando una segunda, lo cual ahora se está haciendo un poco más seguido, pero... aunque sea, tu oponente tiene que invertir sus recursos de vuelta en esta carta. Y una vez que lidias con la segunda, ya está, no hay tercera. Y después, por lo general, Ghostbell es buena contra el Deathwalk 001 y Dedicrow lo mismo. Así que...
Nada, eso es todo lo que quería mencionar. De las listas que lo usan, que no son todas, pero algunas de las listas más focusadas en Link y no en Synchros pueden verse usándolos. Bueno, en esta me olvidé de dejar un espacio para la cámara, así que voy a estar ahí. bueno, pero empecemos a hablar de Ash. Ash, que suele ser más genérica. Si su oponente activa el campo, no le tiren Ash a eso, porque después es tan fácil como hacer Normal Dropsies o cualquiera Prankits y gastaron su carta. Para lo que más suele servir Ash para el Prankits de hoy en día es o para negar la lo que busca el grifo con Faithful Adventure, pero eso ya lo vimos anterior en lo que es Based, porque utilizan el motor de la aventura. En cambio, una de las muy buenas cosas que puede hacer Ash, si su oponente justamente no robó como para hacer un chain block, es frenar al mazo Prankits completamente. Normal Prankits, Dropsies, no sé, Link 1, efecto. Y si no tienen chain block, Ash ahí. Oh, es excelente. Puede ser que roben extenders porque sucede. Pero si no, con eso ya está. Ya está. Partida ganada. Así que, nada. Tengan en cuenta la Ash para la Dropsies. Esto es lo mismo que antes. O sea, si ya hablamos de paquete de aventura, ya que hablamos de. Como ya hablamos de Ash y eso, me voy a poner acá la cámara si no lo tapo. Lo paquete de aventura ya está cubierto, ya lo vimos en otros en lo que es Based y eso, así que eso tenganlo en cuenta. Ogra, Alpha Faithful Adventure, etc. Ahora, si su oponente no accedió a eso, Prankits Pranks, se puede comer todas las hand traps. Ghost Bell, se puede comer TD Crow porque este tiene que volver sí o sí, los tres targets. Y Ogra es hermoso porque te desentendés. Recuerden que Ogra no se la pueden tirar al campo al efecto de buscar, porque es un efecto que se activa con la carta, no mientras la carta ya estaba boca arriba, así que no le pueden tirar Ogre a eso. Prankits Prank tienen que volver los tres para reciclar, así que Dicro puede y Ghostwell, o sea, se pueden tirar porque la movería. Por lo general, buenos targets de esto es Infinite Permanence y Effect Veiler, es a Prankits Doodle Doodle Do y a verte Anaconda. La verdad que yo por lo general prefiero tirárselo a la Anaconda porque es horrible tener que lidiar con un Enforcer, pero también se lo pueden tirar a Prankits Doodle Doodle Do, que además es uno de los pocos buenos targets, los dos buenos targets que tienen son estos dos. De esta forma, cuando tratan de buscar la fusión, no la tienen y además queda negado el efecto de recuperar. Eso es un impacto bastante fuerte en la forma que se está jugando el mazo de ahora. Como se jugaba antes, la verdad que no. Pero con todo este paquete de aventura que ocupa mucho espacio y se usa un paquete de Prankits más chico, la verdad que esto puede impactar mucho más fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que se juega una sola fusión. Y bueno, Ghostwell and Haunted Mansion, la verdad que no tiene muchos buenos targets salvo este. Bueno, y lo primero que vamos a hablar acá es de Ghostwell, porque tiene muy poca utilidad contra el mazo Sorsol. El mazo Sorsol por lo general juega Aurora Dawn y Adesbog 001 para poder acceder a todo lo que es su motor desde la parte de Fibrax. Una vez que es interrumpido, por lo general la normal de Moye o Taya o Ling Zhuang. Entonces la Bell y tanto de Crow nos vamos a abordar para Adesbog 001. Después, Ash Blossom. Uno de los mejores que tenemos es Fibrax, de los mejores targets, porque la buscadora por lo general no es demasiado buena tirárselo ahí, porque por ahí tiene una mano completa, entonces está siendo baiteado. Quizás justo le frenas la mano, pero nunca puedes saberlo. También otro buen target es por ahí la una vez que ya gastaron su normal summon, la Ecclesia, que invocaría uno desde el mazo. Eso también lo pueden tener en cuenta. Después, para Shassi, el mal de los Shangxing. Excelente target, está bueno. Pues cuando logran hacer el combo Aurora Dawn, ya si va a ser destruido por Aurora Dawn junto con Aurora Dawn, va a tratar de invocar a un Wyrm del mazo, a Ash. A Halky Fibrax también, les quita el acceso a Dexbot 001. Y esto no lo puse acá, pero pueden hacer estirarle Ogre a Halky Fibrax. Lo cual es excelente, porque los deja con un Dexbot 001 y no pueden hacer Aurora Dawn, así que maravilloso. No lo puse acá, pero también ténganlo en cuenta. Y después, Infinite Permanence es bastante buena contra el mazo. Contra su normal summon, por lo general, depende.
O sea, esto primero siempre es buena contra el Fibrax. Contra Yasi no, porque no pueden targetearlo. contra Chi Xiao es muy bueno, sobre todo porque por lo general es en Moshe cadena 2. Entonces roban una y ahí ven que añaden con Chi Xiao. Pero bueno, por eso es excelente. Ahora, ¿por qué puse a Taya acá? Porque si ya ven que se gastaron todos sus recursos, las líneas de juego que tiene Sol Sol no son muy complejas y por lo general van a ver si están realmente desesperados, si necesitan que sus cartas resuelvan o no. Esto, bueno, es algo que se gana jugando y viendo cómo juegan estos jugadores. Pero por lo general hay veces que si uno puede notar que su mano no es buena, una impermanence, un bailo le frenas el turno porque no tienen extenders y su Taya o Moye. Por lo general, ese es el tema. Moye, por lo general, casi siempre va a tener un follow-up porque justamente lo que tiene que hacer es revelar. Y por lo general, las cartas que tiene que revelar son follow-ups. No siempre, pero a veces sí. Pero Taya, por lo general, cuando hace normal Taya, están un poco más desesperados. Puede ser que después tenga Ling Chuan y siga el follow-up y estos y se la convenía guardarse para Chi Xiao. Sí, puede ser muy probable. Pero a veces no. Solo quiero que lo tengan en cuenta. Y después de los mazos más rogues que me quedaron está DDD. La verdad que hay muchos mazos de los que me quedé con ganas de hablar, como dije antes, por ahí Flounderies, variantes de Invoked, Dragon Link, etc. Quizás Phantom Knight incluso hubiese sido interesante. Pero ¿cuál es el tema? DDD lo elegí porque mucha gente no sabe a qué tirarle las hand traps. Y si bien hay algunas elecciones que pueden llegar a ser un poco más complejas, creo que de esta forma lo resumimos bastante. El Veiler, muchos por ahí se lo quieren tirar al Kepler, se lo quieren tirar, o sea, a mucha gente le quiere tirar Ash a Kepler, etc. No. El Veiler o la Impermanence para el Gilgamesh, que es el que pone las dos escalas. Eso es clave, las escalas son muy importantes para la nueva forma de jugar que tiene el DDD, que les permite jugar un motor mucho más chico, combos de 1/2 cartas, a diferencia de los combos de 3 cartas que necesitaba tener antes sí o sí. Entonces, pero Gilgamesh es clave para que eso pueda pasar. Por lo general, entonces, Infinite Permanence y Effect Veiler va a estar ahí. Gamma es una carta que no estoy cubriendo porque no todos los mazos la pueden jugar, pero bueno, sí, también si tienen un Gamma se lo tiran ahí, gente, que no quepa la menor duda. Ogra también puede ser buena, pero eso solo si abrieron un combo muy básico de normal Kepler y nada más. Ahora que hablé de Gilgamesh, lo puedo tapar. Bien. Y después tenemos Ash Blossom, se la guardan para el Dark Contrato con el contrato oscuro con la puerta. No para el Kepler. Si haces normal Kepler, eso dejar que resuelva. Hay algún. Si tienen 4 hand traps, bueno, le pueden tirar una Kepler. Pero la mayoría de las veces va a buscar el contrato oscuro con la puerta. El único caso en el que no lo va a buscar es porque ya lo tiene. Entonces ahí va a buscar el contrato este que fusiona. Ahí, esa es la única situación en la que sale mal, entre comillas. Pero la verdad que no vale la pena. Conviene guardársela Ash para el contrato. Porque si no, justamente hay más chances de que hagan normal Kepler, le tiren Ash y después hagan contrato con la puerta. Eso sería muy malo. Y es el triple chances de que salgan a que roben esta. Así que nada. Nos la guardamos para el contrato. Después Ogra. Uf. Ogra por lo general la queremos usar para el contrato. La podemos usar sí, para este otro contrato, cualquiera de los dos contratos. Si ven que está en una situación donde, no sé, por algún motivo no tiene mano y hace normal Kepler y nada más. Por lo general se la guardan para el contrato también, pero también de esa forma, si le pueden tirar Ogra, le remueven las formas que tienen por ahí de hacer Gilgamesh, pero por lo general se la guardan para el contrato. Bell es excelente, Bell es una carta muy buena. Le da a todo esto, niega este contrato, niega estos dos efectos. Y Titty Crow es una carta que hay que tener cuidado. Porque puede llegar a ser buena o no, hay que leer bien y saber conocer el mazo, conocer el extra deck y qué cartas puede bajar con sus fusiones, porque remueve. Lo único que pueden hacer es remover esto antes de que tiren su efecto. Eso sí, pueden remover estas dos cartas antes de que estas dos cartas tiren su efecto con Diddy Crow. Si no, remover lo que saben que necesita para su fusión. Pero bueno, creo que con esto queda bastante claro. Esto es lo importante. DD tiene tantas otras jugadas, tantas líneas de juego, tanto exige, busco, tú.
si no tienen suficiente tiempo para aprender cómo juega todo el mazo, con esto es suficiente. Esto es lo que tienen que saber. Y bueno, gente, con esto me voy a estar despidiendo del video. Recuerden suscribirse si les gusta mi contenido. Y espero que les haya servido. Como digo, quiero hacer más videos sobre esto, pero la verdad que me lleva mucho tiempo armar más o menos bien las plantillas y eso, así que iremos viendo cómo sale. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.